todos los años se desarrolla una actividad, siempre se desarrolla un día de homenaje o de escaparate para una actividad solidaria, para colaborar con una entidad sin ánimo de lucro o con una actividad cultural o con una actividad deportiva. Hay que recordar. Nos parecía más apropiado que, en vez de hacer una iniciativa de un día, nos parecía más apropiado el poder tratar de sacar ese lado solidario de los salmantinos y poder tratar de conseguir recaudar fondos para colaborar con la ciudad de Lorca. Y la otra de las novedades que queríamos destacar, bueno, hay otra, este año vamos a contar con sorteos y promociones por parte de los patrocinadores. El concepto de desarrollo tecnológico que se ha desarrollado desde Octubre Code para poder colaborar con la Feria de Día y también hacerla más participativa y hacer una mejor difusión. Y por nuestra parte, aunque se lo va a explicar mejor que yo, lo que me gustaría es destacar una vez más en que nuestra voluntad como Asociación de Empresarios de Hostelería es la de tratar de conseguir cada año un punto más de calidad e ir evolucionando hacia la calidad total dentro de las posibilidades que un evento de estas características tiene. Una aplicación Android y una aplicación web para la gente que no disponga de dispositivos móviles, en la cual habrá un listado de las casetas con un mapa para poder... Ahí se puede ver el listado, con un mapa para poder saber dónde están. Un ranking para que los usuarios puedan votar la caseta y que puedas saber qué casetas has visitado y cuáles te faltan por visitar. Esté todo ya disponible, pero es como muy tarde.